Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Genexus por la invitación. Es mi primera vez acá en un evento de Genexus. El año pasado no pude estar, así que bueno, muchas gracias. Y bueno, les voy a contar un poquitito. ¿La mayoría de ustedes son todos del ecosistema de partners de Genexus o hay clientes también? A ver, levanten la mano, desarrolladores. Bueno, el resto clientes. Perfecto. Bueno. Me imagino los desarrolladores cuando hablan de SAP. De hecho, yo hace 2 años y un poco más que estoy en SAP. Y cuando entré a SAP y le decía a mis amigos, ¿no? Entré a SAP. Ah, esa empresa del ERP alemana, ¿no? De que trabajan todos viejos ahí, ¿no? De saco y corbata. Bueno, viejo soy. Pero me di cuenta dentro de SAP que totalmente es un paradigma que no tiene absolutamente nada que ver con lo que la mayoría, seguramente, de ustedes como desarrolladores piensan de lo que es SAP. SAP cambió mucho en los últimos años, no es más la empresa del ERP. SAP invirtió más de 50 billones de dólares en hacer su propia transformación digital. Imagínense que SAP, si seguía solo con el ERP, no estaríamos acá, seguramente. Entonces SAP hizo una inversión muy grande en los últimos años. No solo reescribió el ERP, como comentó antes, que con el S/4HANA famoso, sino que también salió de shopping y se había comprado un montón de compañías, ¿sí? Y también hizo grandes desarrollos internos. Y creó allá por el año 2012 el SAP Cloud Platform, ¿no? Que antes se llamaba HANA Cloud Platform, ahora se llama SAP Cloud Platform, y es lo que les voy a contar hoy. Y para los que dicen que SAP es una empresa del ERP, les voy a mostrar algo. ¿Ustedes saben que por qué Alemania ganó el Mundial? Gracias a SAP. SAP tiene una de las soluciones de deportes más innovadoras que hay en el mundo, que se llama SAP Sports One. Acá vamos a ver solamente un módulo de SAP Sports One, donde la herramienta permite analizar los jugadores, los equipos, ¿sí? Usando inteligencia artificial, obviamente, permitiendo analizar directamente con cámaras de video en los partidos y demás, puede analizar posición de los jugadores. Los alemanes, obviamente, con esa información sabían cómo jugaba cada equipo. De hecho, pregúntenle a Brasil, sino, ¿no? Y a nosotros que nos ganaron la final. Entonces les voy a mostrar en qué está hecho SAP Sport One, y en este caso es un módulo que se llama Penalty Insights. ¿Para qué sirve? Justamente para analizar cómo patean los penales, ¿sí? Los jugadores y los arqueros cómo atajan. Porque lo que importa con todo esto de la tecnología, digamos, la tecnología está. Será SAP, no SAP, Genexus, cualquier otro. Lo que importa es qué es lo que el cliente necesita, ¿sí? Y tenemos que hablar con el cliente y entender cuál es su negocio. En este caso, nosotros no entendíamos nada de deportes, ¿sí? Le tuvimos que preguntar a los entrenadores qué era lo que valoraban más de los jugadores y qué era lo que ellos veían, por ejemplo, en un arquero, en el caso de atajar penales, o en un jugador experto en patear penales. Entonces, ya que estamos acá y en época de eliminatorias, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con Uruguay. ¿Sí? De hecho, esta solución fue pedida por la Liga Alemana de Fútbol y ahora la usa la mayoría de los clubes en la Liga Europea. Y obviamente está el análisis de todos los equipos prácticamente más importantes del mundo. Entonces acá tenemos al amigo Suárez y vemos cómo patea Suárez. Fíjense, algunos se puso a pensar cómo patea penales Suárez. Fíjense, tenemos el heat map de dónde patea normalmente, ¿sí? Pateó 15, hizo 10, 5 erró, ¿sí? Entonces podemos ver acá Suárez, con un poco más de detalle. Podemos ver en el arco dónde está haciendo los tiros, ¿sí? Me pongo acá, por ejemplo, y veo acá en la esquina derecha, fíjense, pateó 3, pero le salvaron 2, ¿sí? Sin embargo, tiene acá más efectividad, ¿eh? En la esquina izquierda. Vemos dónde Suárez, digamos, generalmente patea penales. Vemos en qué parte del partido, si es en la primera mitad o en la segunda mitad. Generalmente son en la segunda mitad la mayoría de los penales. En qué situación están en el partido, si fue de local o de visitante. Obviamente de local, donde sale la mayor cantidad de penales para Suárez en general. Esto no es solo para como Uruguay Suárez, ¿no? Sino también lo analiza en el Barça, ¿no? En situación de partido, si van adelante, atrás, y la presión.
La presión significa es si es un partido, por ejemplo, definitorio, ¿sí? Por ejemplo, un internacional o que se juega una clasificación. Las características del tiro, con qué pie patea, obviamente patea, ¿no? Es diestro, patea con la derecha. ¿Qué hace antes del tiro? ¿A dónde enfoca? Él mira la pelota. Siempre, nunca mira al arquero, ¿sí? ¿Con qué le pega? Con la cara interna, ¿sí? ¿Y con qué velocidad hace la aproximación? Una velocidad media. No solo eso, sino que puedo ver Suárez, cómo hace el approach, ¿sí? Antes de patear el penal, y lo puedo ver acá, y puedo ver la posición de Suárez, donde generalmente él arranca a patear, fíjense la carrera que toma, y generalmente arranca del lado izquierdo. ¿Está bien? Y obviamente si quiero también puedo ver los videos, ¿no? Del último, por ejemplo, acá Chile-Uruguay, algunos de acá uruguayos, ¿hay mucho uruguayo acá? Lo recordarán, ¿sí? Cuando para mí uno de los mejores arqueros que hay en el mundo de Chile le atajó el penal a Suárez. Ahí está. Va. Bueno, entonces, esto, ¿cómo se llega a esto? Obviamente se hace análisis de las imágenes con computer vision, ¿sí? con inteligencia artificial, y todos esos datos almacenados en HANA, la base de datos in memory, que no es nada nuevo. HANA nació allá por el año 2008, más o menos, bastante, tiene varios años ya en el mercado. Se analiza eso en real time y se permite tener todo este análisis estadístico. Pero vamos a ver a nuestro amigo Messi. Fíjense Messi, obviamente parece que patea bastante más penales. Y fíjense que Messi tiene más éxito colocándolo aquí que aquí, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es SAP. Y todo el mundo se piensa que SAP está en RP. Sigue en RP, pero está con estas cosas también y otras cosas también que les voy a mostrar. Y esta es un poco la reflexión que les quería hacer también a ustedes como desarrolladores. No piensen SAP solo en RP, sino mucho más que esto. Entonces, dicho esto, vamos a arrancar y tengo algunas demos más para mostrarles. Bueno, mi nombre es Pablo Grasso, ante todo, y tengo a cargo la plataforma SAP Cloud Platform para Latinoamérica, con foco en particular en lo que es sur y norte, o sea, básicamente toda Latinoamérica menos Brasil y México. Siempre se habla mucho de transformación digital y digitalización y demás, y esto es lo que significa para SAP. Y creo que cuando hablamos de transformación digital, que es un término muy bastardeado, porque todo el mundo habla de transformación digital, lo bueno es ver, tratar de explicarlo fácilmente, ¿no? Entonces, si hablamos de, para mí y para SAP, de lo que significa la digitalización, tiene que ver cómo puedo conectar a la gente, a las cosas y a los negocios de forma inteligente. Eso es la definición en una frase, bien fácil. Y de estas, cada palabrita, surgen servicios, ¿sí? O soluciones. Entonces, si hablamos de inteligente, hablamos de machine learning. Un poco lo que vimos antes, estoy usando machine learning para sacar toda esta información que les mostré antes. Si hablamos de conectar, hablamos de integración, hablamos de APIs, ¿sí? Si hablamos de gente, lo más importante, tiene que estar centrada en la gente. Estas tres palabras, gente, cosas y negocios, son los pilares de la transformación digital. Eso es by the book, ¿no? Eso lo dice el libro. Entonces, si no hacemos nada que esté relacionado con la gente, nadie va a poner plata. ¿Tá? Cuando hablamos de la gente, en este caso hablamos de los entrenadores, hablamos de los jugadores, ¿sí? Tenemos que hacer los desarrollos y los proyectos centrados en el usuario, no centrados en el desarrollador, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de gente, hablamos de colaboración, hablamos de movilidad, hablamos de que tengan insights en la palma de la mano. Esta misma solución que vieron es 100% responsive, desarrollada y corriendo en Cloud Platform. Esta que vieron acá, con esta responsividad, está en Alemania, en la nube, y fíjense la velocidad de respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo adicional que nadie tiene en el mercado, que tenemos un Content Delivery Network. Entonces usamos un Content Delivery Network, que es el mismo que usamos cuando vemos Netflix, que es Akamai,
que permite hacer un rendering, ¿sí?, del contenido mucho más rápido. Acá en Uruguay todos los operadores de telefonía tienen un punto de presencia de Akamai. Por eso esto, a pesar de que está en Alemania y estoy conectado al internet de acá, que es muy bueno, fíjense la velocidad de respuesta que tiene, de miles de datos y videos y demás, ¿no? También hablamos del lenguaje natural, ¿sí?, que es algo que se está hablando mucho también hoy, se está viendo mucho con el tema de los chatbots y demás. Cosas, ¿sí?, conectar sensores, por ejemplo, pero no solo sensores, sino pueden ser clics, ¿sí?, por ejemplo, en un website. Y los negocios, si no hacemos nada, todo lo que hagamos, si no tiene impacto en el negocio, la plata no la conseguimos, ¿no? Entonces, para los negocios es muy importante, y ahí hablamos de cómo podemos transformar los negocios automatizando los procesos, seguramente con inteligencia artificial, toda esa tarea, digamos, manual, tediosa, poderla automatizar. Hablamos de redes, business networks, ¿no? Recién acá les comentaron Ariba. Ariba es la solución número uno a nivel global de procurement, lejos, pero está años luz de cualquier otra solución. ¿Pero saben por qué? Porque tiene una business network de proveedores, que no la tiene nadie. Entonces ustedes cuando sacan una RFP, una RFI, está expuesta a cientos de miles de proveedores en el mundo. Lo mismo lo tenemos también con la solución de Travel and Expense, que es Concur y demás, ¿no? O sea, las redes de negocio es también lo que va a definir los negocios del futuro. ¿Y cómo me conecto? Y obviamente microservicios. Ya matamos a todo lo que era SOA, ahora hablamos de microservicios, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo expongo las soluciones a través de microservicios? Bueno, esto es un poco, digamos, transformación digital centrada en las personas, cosas y negocios, que ya lo vimos. Esto es bimodal, muy bueno que él lo comentó. No es un tema de SAP, esto es de Gartner, ¿sí? McKinsey le llama dos velocidades, pero está bueno el concepto. Y eso sirve no solo para SAP, sino para cualquiera. Digamos, las empresas, durante muchos años, hacían todo en el modo 1. ¿Qué es el modo 1? Es el core, es lo que está estándar, donde las cosas se miden en años. O sea, cambiar de la versión 1 a la versión 2 del ERP, por ejemplo, ¿no? Pasar de la Business Suite a S/4HANA, es duro. No lo hago en 2 meses, por ahí me llevo un año hacerlo. Entonces, esto es el modo 1, donde está el core, lo estable. Ahora, si ustedes quieren innovar, ¿sí?, y tienen a la gente del negocio, al de ventas, al de marketing, y le pide, quiero una solución para allá, ¿lo van a hacer en modo 1? Y muchos años hicieron cosas acá adentro. Son los famosos Zetas esos que hacen, ¿no?, en ABAP. Entonces, tocan el ERP, y después cuando quieren migrar el ERP, está tan, digamos, toqueteado que se dificulta esa migración también, ¿no? Entonces, el modo 2 es la capa ágil o la capa de innovación que me permite experimentar, que me permite probar, que me permite salir con cosas rápidamente, ¿sí? Y SAP Cloud Platform es modo 2. ¿Qué puedo hacer acá? Lo que quiera, como quiera, sin afectar el core. ¿Ah? Entonces puedo rápidamente llevar soluciones al negocio. ¿Qué es SAP Cloud Platform? Para entender SAP Cloud Platform, lo importante es que ustedes entiendan cuál es la estrategia de SAP. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la plataforma digital de SAP, punta a punta. Voy a ir lo más rápido posible porque es medio largo. Pero básicamente, por un lado está el core, que son las versiones de ERP, pero puede ser no SAP esto. De hecho, tenemos clientes, por ejemplo, que no son SAP, no tienen nada de SAP y sin embargo utilizan la plataforma Cloud Platform. Si bien obviamente con todo lo que es SAP es ultra plug and play, obviamente, la plataforma es 100% agnóstica. Y cuando digo agnóstica es que no necesita SAP para funcionar, y la plataforma es open source. 100% open source. Si bien ahora estamos soportando ABAP, ¿no? Algo porque los clientes pedían que pueda desarrollar en ABAP acá adentro, entonces ahora está en beta, a partir de enero de 2018 ya va a estar productivo. Pero acá soporta lenguajes de desarrollo y tiene los containers, probablemente los lenguajes corran, como
Go, como Scala, como Python, como obviamente Java, como HTML5. ¿No? Lenguajes totalmente abiertos y del mundo del open source. Toda la infraestructura y plataforma es OpenStack y Cloud Foundry compatible. Entonces no es el SAP que ustedes conocían o quizás conocen. No, nada que ver. Entonces tenemos por un lado el ERP, que es el core, pero también SAP tiene un montón de soluciones acá de software as a service, que está bueno que las conozcan. Concur, por ejemplo, son todas adquisiciones que hizo SAP. No se puso a construir de cero. Agarró lo mejor que había y lo compró. ¿No? Y compramos muchas empresas en el camino que no están acá. Pero, por ejemplo, Concur es una solución de Travel and Expense espectacular, con una business network de todas las agencias de viaje, de todas las aerolíneas, conectado con Uber, Airbnb, con lo que quiera. Está buenísimo. ¿Sí? Es como un despegar corporativo. Inclusive cuando yo gasto con la tarjeta corporativa, ¿sí?, automáticamente ya me aparecen todos los gastos imputados. Lo único que tengo que hacer es sacarle fotos a los recibos de sueldo con la aplicación, a los recibos de gastos y listo. Y hago un expense automático. Ariba, ya lo hablamos. Hybris, ¿sí?, que es todo lo que tenga que ver relacionado con los clientes, ¿sí?, CRM, ¿sí?, commerce y marketing, ¿sí?, SuccessFactor, que es solución de talento, capital humano, líder en el mercado también, y Fieldglass, que es para manejar personal tercerizado, ¿sí?, personal de servicios tercerizados. Todas estas soluciones fueron adquisiciones que fue haciendo SAP y están integradas dentro de la plataforma. Si se fijan, Fiori, que está acá, Fiori es un estándar de user experience. Fiori es HTML5, ¿no? Pero ¿qué hizo SAP? Construyó como si fuese un skin de HTML5 con controles, ciertos features interesantes, y está documentado, porque si no, cada uno hace lo que se le ocurre, ¿no?, el desarrollo de UX con HTML5. En cambio, esto está documentado. Y saben que Fiori ganó múltiples Red Dot Awards. ¿Saben lo que son el Red Dot Award? Es premio a diseño. O sea, desde los que diseñan autos, teléfonos, y esto es User Experience. Inclusive ganó por encima de Apple en User Experience. Fiori como User Experience es muy bueno. Tal es así que Apple, hace casi 2 años, se asoció con nosotros, porque Apple utiliza SAP Cloud Platform, ¿sí?, para desarrollar aplicaciones empresariales. De hecho, hay un SDK metido acá adentro, que es para desarrollar una versión de Fiori Apple, digamos, o sea, todas las ventajas de Fiori más todas las ventajas que tiene iOS, ¿sí?, a nivel APIs y demás. ¿Okay? Y a nivel integración, obviamente, tiene toda su capa, su bus de integración, que es cross todas las aplicaciones. Y después tenemos la plataforma. En la plataforma, SAP creó esto en el año 2012 para hacer co-innovaciones para clientes. Muchos desarrollos que se hicieron acá hoy son aplicaciones de estantería de SAP, ¿sí?, especialmente muchas aplicaciones relacionadas con IoT. Por ejemplo, Sport One fue una co-innovación que se hizo con la selección alemana de fútbol, pero después quedó un producto, como el que vieron ahora. ¿Sí? Pero así hay un montón de soluciones basadas en IoT, por ejemplo, como mantenimiento predictivo, ¿sí?, que son soluciones construidas y que corren acá. Entonces, estas son las SAP Cloud Applications. Tenemos una solución de BI, Predictive y Planning también, que está construida acá, que se llama Business Object Cloud, o SAP Analytic Cloud y el Digital Boardroom. Y después, partners como ustedes también desarrollan aplicaciones, muchas específicas para cada cliente, pero también tenemos un marketplace con un store de aplicaciones. Hay más de 1.300 aplicaciones donde un cliente, por él, interesa alguna aplicación específica que hizo este partner, ¿sí?, de hecho hay partners de Uruguay que tienen aplicaciones ahí adentro, le interesa esa aplicación, se contacta con el partner, compra los recursos de la plataforma y la aplicación funciona. Ustedes también pueden hacer lo mismo. ¿Sí? También pueden hacer lo mismo. Y tenemos un montón de servicios que después vamos a comentarlos. ¿Sí? Esto es un poquitito, digamos, algunas certificaciones. Cloud Foundry, ¿sí?, eso tiene que ver a nivel plataforma, estándar de plataforma. Open API también. ¿Sí? Cuando hablamos de economía digital, hablamos de interconectarlos. ¿Sí? Todos contra todos. Tenemos que tener un esquema de Open APIs. Cloud Native Computing Foundation,
¿sí? Y obviamente también por el tema de blockchain, hoy estamos apostando a Hyperledger, que es una de las comunidades de blockchain, ¿sí? Pero también estamos viendo multichain y otras. Bueno, Hyperledger, para los que no conocen, es una comunidad donde, digamos, se investigan o se implementan casos de uso de blockchain para empresas. Si no, imagino que todos saben lo que es blockchain, ¿no? Bitcoin es una de las aplicaciones más conocidas, pero hay muchas más. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en blockchain en gobierno, ya, en Italia. Estamos trabajando en utilities, por ejemplo, en Holanda, donde digamos, las casas pueden producir también energía, ¿sí? Tienen energía solar o energía eólica. Entonces, lo excedente, las casas, digamos, en el hogar, puede vender, revender esa energía a la red, y se vende a través de Energy Coins. Y esto está hecho con SAP. La primera transacción también financiera a nivel mundial también se hizo, la hizo SAP. Entonces SAP está invirtiendo también en estas cosas, ¿no? ¿Quién diría? No, no es solo ERP. Estamos invirtiendo en blockchain. ¿Por qué invertimos en blockchain? Si más del 70% de las transacciones del mundo, de las empresas, pasan por SAP y tenemos la red más grande de proveedores, imagínense que la plata pasa por ahí. Entonces miren si nos vamos a invertir en blockchain, ¿no? Bueno, ¿qué servicios tienen ustedes como desarrolladores? Obviamente, una herramienta como la que vieron de GeneXus lo que permite es acelerar el proceso de desarrollo, pero también acá hay herramientas, ¿no? No tan, por ahí, tan ágiles, pero sí hay muy buenas. Pero tenemos, por ejemplo, herramientas de colaboración. Yo quiero agregar gamification a mi solución, lo puedo hacer dentro de colaboración, lo puedo agregar, tengo toda una suite de colaboración para hacer foros, wikis y demás, que está acá adentro. Tengo gestión documental, user experience, ¿sí? Puedo hacer sitios, digamos, portales responsive, sin desarrollo, solo haciendo drag and drop. Fiori, obviamente, que es HTML5. Pero también tengo una herramienta que se llama Build. No voy a tener tiempo de mostrarles el videito, pero Build permite prototipar aplicaciones. Por ejemplo, ustedes dibujan las pantallas de lo que sería la aplicación, la dibujan en papel o en un pizarrón, le sacan fotos, lo suben a Build, ¿sí? Y permiten hacer eso cliqueable. Cuando ustedes hacen el diseño, ¿no? Empiezan a dibujar las pantallas y si no, tienen un montón de hojas pegadas por ahí, ¿no? Así empieza el proceso de diseño. Entonces, eso es lo que permite hacer cliqueables. Una vez que está cliqueable, lo pueden compartir con la gente de ventas, de marketing, con quien quieran, con el cliente. Y ven feedback. Sacale este botón, ponle este campo, aclarale. Ven el heatmap donde le dieron clic a la aplicación. Y con todo ese feedback, el diseñador, acá no estoy hablando de desarrollador, el diseñador, empieza a cambiar las partes del dibujo por controles. Donde había un botón dibujado, le pone un botón, una tabla, ¿no? Lo empieza a dibujar. Y Bill crea el código HTML5, ¿sí? de la UI. Y esa UI ya fue, ¿sí? consensuada con el usuario. Entonces el desarrollador por lo único que se tiene que preocupar es por la integración de los datos, que no es un tema menor, pero se tiene que preocupar por eso, y no por la UX que ya fue consensuada. Porque generalmente lo que pasa es que cuando hacemos la aplicación dice el usuario, esto no es lo que yo te pedí. Nunca pasa eso. En cambio acá no hay forma, porque ya le puso lo tipo, dijo, está bien, ¿no? Entonces, es un proceso de diseño colaborativo bastante interesante. Obviamente hay herramientas de integración, ¿sí? Buses de integración, nube con nube, ya integraciones preconstruidas con SAP y no SAP, por ejemplo, tenemos integraciones con por ejemplo, con Dynamics o con Salesforce, ¿sí? Más allá de todas las soluciones SAP, por supuesto. API Management también. Internet de las cosas, poder desenrolar el sensor, ¿sí? Enrolar los sensores, administrarlos, guardar la información, tener, digamos, métricas de los sensores, ¿sí? Eso es toda parte de lo que es Internet de las cosas. Analíticos, por supuesto. Análisis predictivo, al tener HANA, tengo toda la HANA, no es solo una base de datos in memory columnar, sino que también tiene todas las herramientas de análisis predictivo, de análisis geoespacial y de text mining incluidos. Machine learning, ¿sí? como servicio también. No solo análisis de imagen, sino que también hay soluciones, por ejemplo, para analizar tickets de reclamos, por ejemplo, y darles resolución. O, digamos, ver, por ejemplo, el tema de pago a proveedores,
machear, digamos, las facturas con los pagos. También hay varias soluciones relacionadas con esto en Machine Learning. Toda la parte de seguridad, movilidad, para hacer offline las aplicaciones, notificaciones. Data and storage, no solo hay HANA. Tenemos HANA, tenemos Sybase ACE, ¿sí? También tenemos Hadoop como servicio, ¿sí? Big Data Services. Pero también, del mundo open, tenemos Postgres, tenemos MongoDB, ¿sí? Redis, RabbitMQ, tenemos todo esto acá dentro de Data and Storage. Business Services, que tiene que ver con exponer servicios. Toda la parte de DevOps, todo el entorno de desarrollo, debugging, ambientes, todo está acá metido acá adentro. Y Cloud Foundry, que es el multicloud. Leonardo es el nombre que le pusimos a servicios que expone Cloud Platform. O sea, todo lo que vieron, blockchain, IoT, machine learning, big data y analíticos, son todos servicios que expone Cloud Platform. Y le pusimos, Cloud Platform es un nombre muy nerd, ¿sí? Y Leonardo queda muy lindo, pues Leonardo viene por Leonardo da Vinci, ¿no? Por uno de los mayores innovadores del industria. O sea que Leonardo también no es solo esto, sino que para bajar a tierra nosotros usamos todo un proceso de design thinking que tiene que ver con explorar la necesidad del cliente, mapear los casos de uso, hacer un heat map, ¿sí? Tener insight de los usuarios y ahí hacer un prototipo, ¿sí? Con Cloud Platform y todas estas soluciones. Tenemos más de 7100 clientes ya en la plataforma, muchísimos en Latinoamérica, muchísimos. Latinoamérica fue una de las regiones más de mayor crecimiento, no me tiren la pantalla. Más de 650 partners que construyendo aplicaciones, ¿sí? Hay en Uruguay también, Argentina, Perú, Brasil, Colombia, bueno, en toda la región y en el mundo. SAP utiliza la plataforma para construir sus propias aplicaciones. O sea, hay más de 40 aplicaciones hechas por SAP que corren acá. Y ya tenemos más de 1.300 aplicaciones disponibles. Toda la información, cloudplatformsamp.com, está todo. Pueden acceder al trial, los servicios y demás. Lo pueden probar. Pueden buscar aplicaciones que hacen los partners, ¿sí? Está todo muy abierto, ¿eh? Esta presentación igual la van a subir, ¿no? Porque veo algunos sacando fotos. Pero los invito, ustedes también pueden ser partners, obviamente, ya son partners también de Genexus, pero pueden estar también dentro del ecosistema. De hecho, hay partners de Genexus que también son partners de SAP. Les quiero mostrar algunas aplicaciones nada más rápidamente, porque me queda muy poco tiempo. Pero, por ejemplo, fíjense, este portal de e-commerce está de Jaguar. Está hecho en Cloud Platform y corre en Cloud Platform, por ejemplo. ¿Sí? por ejemplo, esto es muy interesante. Esto lo hizo un partner en Argentina. ¿Sí? Estoy entrando. ¿Sí? Esta es una solución de IoT de vehículos conectados. ¿Sí? Donde, por ejemplo, esto es Cloud Portal y uso el servicio de IoT y HANA. Y, por ejemplo, puedo ver. Acá tengo mis amigos de Facebook que me están escribiendo. Entonces puedo ver, por ejemplo, la camioneta, toda la ficha técnica del auto, los datos de la computadora, me está dando error la batería, con lo cual puedo disparar un alarma de mantenimiento. Esto está conectado directamente a la computadora del vehículo. La localización puedo tener, las últimas, por ejemplo, acá esta fecha, puedo ver qué fue lo que hizo, dónde estuvo, la velocidad promedio. ¿Sí? Si hubo alertas o no, bueno, etcétera. Esto está hecho, es Fiori, ¿sí? Cloud Portal. Hablando de Machine Learning, por ejemplo, nosotros, para ahí termino, uno de los casos muy lindos de Machine Learning se hizo con Swarovski, ¿sí? Ya está productivo. Esto es lo que le voy a mostrar, en realidad fue una POC, una POC. Swarovski tiene catálogo de más de 20.000 productos. ¿Sí? Y tenía un problema con el tema de las reparaciones. Vieron los collares, con las piedritas, todo eso que se rompía. Y digo, el tipo, pobre tipo que tenía que reparar, dice, ¿qué producto? ¿Qué es esto? ¿No? Para encontrar el reemplazo. Entonces, ese era uno de los casos de uso de Swarovski, que ya hoy utiliza la plataforma para otras cosas. Pero también lo que querían era agregar a la aplicación que ya tienen hoy en Cloud Platform, pero para el usuario final, de catálogo y demás, quieren agregarle esto de que cuando veían se encontraban dos amigas, una le veía un pendiente y me dice, ¡ay, qué lindo!
¿qué es? ¿Qué sé yo lo que es, ¿no? Entonces venía con la aplicación que le puedas sacar una foto y que te diga qué producto es y lo puedas comprar. Entonces lo voy a mostrar en vivo y en directo, porque a mí me gusta todo mostrarlo en vivo y en directo. Entonces le voy a mostrar, por ejemplo, una pieza rota. Este es un osito de cristal de Swarovski, ¿sí? Y cómo las funcionalidades de reconocimiento de imágenes, que ya por suerte el amigo ya me hizo toda una introducción, me está detectando con un 100% de efectividad, que es a pesar de que el oso está descabezado, ¿sí? Con un 100% de efectividad, que es este, y la máquina me sigue tirando alertas. Y no es eso que lo detecte, sino que después puedo, ya acá me estoy conectando con SAP, me dice el producto, ¿sí? El peso, esto ya es SAP, y lo puedo ordenar, ¿no? Y lo puedo comprar. ¿Ah? Entonces, esto es un poco las cosas que estamos haciendo, y ya me pusieron fin justo, llegué justo, que estamos haciendo SAP y mucho más, así que bueno, muchas gracias y estoy abierto a preguntas si alguno tiene.